todos ustedes, la 63ª legislatura del Congreso del Estado de San Luis Potosí continúa con las comparecencias de funcionarios del Poder Ejecutivo en razón de la glosa del segundo informe de gobierno, con fundamento en la Constitución Política, en la Ley Orgánica del Poder Legislativo y el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, además del acuerdo visto en sesión plenaria del pasado 12 de octubre. Se encuentra presente la Secretaria de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, ingeniero Isabel Leticia Vargas Tinajero. Preside por parte de este Poder Legislativo la Comisión de Desarrollo Territorial Sustentable, que llevará la coordinación de esta comparecencia. Su presidenta, diputada Marta Patricia Aradillas Aradillas. Vicepresidente, diputado José Luis Fernández Martínez. Secretaria, diputada Liliana Guadalupe Flores Almazán. Acompañan a la secretaria de CEDUO, el edificador José Armando Torres Mata, director de planeación. También el director general de infraestructura, ingeniero Juan Manuel Mendoza García. Se encuentra también el director de asuntos jurídicos y de derechos humanos de la CEDUO, licenciado Luis Gerardo Ruiz Ibarra, así como el director del Instituto Estatal de Planeación Urbana, ingeniero Alfonso Chávez Martínez. A continuación, da inicio la comparecencia con la voz de la presidenta de la Comisión de Desarrollo Territorial Sustentable, diputada Marta Patricia Aradillas Aradillas. Gracias. Muy buenas tardes a todas y todos los presentes. Agradezco a todos ustedes su asistencia a esta reunión de trabajo, la cual se celebra en el marco de la glosa del primer informe de gobierno del titular del Poder Ejecutivo, licenciado Ricardo Gallardo Cardona. Para ello nos acompaña este día la ingeniera Isabel Leticia Vargas Tinajero, secretaria de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas del Gobierno del Estado, a fin de que se verifique un ejercicio de diálogo entre las y los diputados de la 63ª legislatura y la funcionaria en relación con sus responsabilidades respecto del ya citado informe de gobierno y en general de la materia que se trate. Para iniciar, permítame explicar el formato de esta reunión. 1. Se solicitará a la diputada Liliana Guadalupe Flores Almazán, secretaria de esta comparecencia, que tome protesta a la funcionaria para que se conduzca con verdad, advirtiéndole de las penas en que incurren aquellos que lo hacen con falsedad. 2. Una vez tomada la protesta, la ingeniera Isabel Leticia Vargas Tinajero tendrá en su caso hasta 10 minutos para exponer su presentación del trabajo realizado durante este segundo año de actividades. 3. Posteriormente, la diputada secretaria inscribirá a las y los legisladores que durante esta interlocución con el funcionario vayan a formular preguntas, dudas, interpelaciones o requerimientos de información, registro que determinará el orden en que ejercerán ese derecho. 4. Las y los legisladores inscritos en su orden tendrán un tiempo máximo de hasta 5 minutos de interlocución con la funcionaria. Al llegar al término de este tiempo, una servidora presidenta de la Comisión de Desarrollo Territorial Sustentable indicará que el tiempo ha expirado. 5. Concluida la participación de las y los diputados inscritos, se dará por terminada la primera ronda de interlocución. 6. La diputada secretaria preguntará si algún diputado o diputada desea intervenir en una segunda ronda de interlocución y procederá a inscribirlos, registro que determinará el orden en que ejercerán este derecho. Las y los legisladores inscritos que hagan uso de la voz podrán intervenir por un tiempo máximo de 3 minutos de interlocución con la funcionaria compareciente. 7. Al término de la segunda ronda, la diputada secretaria preguntará si se han agotado los temas materia de esta comparecencia. 8. La comparecencia se declara concluida una vez que se considere agotada la materia de la misma, a propuesta de su servidora, y si así lo decide la mayoría de los integrantes presentes de la Comisión de Desarrollo Territorial Sustentable. En cumplimiento al anterior, pido a la diputada secretaria de esta comparecencia, la diputada Liliana Guadalupe Flores Almazán, tome la protesta de acuerdo con lo dispuesto en el inciso B, fracción novena del artículo 154 bis, del reglamento de gobierno interno de este poder. Por lo que le solicito a todas y todos ponerse de pie para tomar protesta, para conducirse con verdad a la compareciente. Ingeniero Isabel Leticia Vargas Tinajero, secretaria de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas del Gobierno del Estado. De conformidad con lo establecido en los artículos 57, fracción 25
y 80, fracción 5, de la Constitución Política del Estado, 154 bis, apartado B, fracción 3, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado. ¿Protesta usted, sin reserva alguna, informar al Poder Legislativo del Estado la situación que guarda la Administración Pública de su encargo relativa al segundo informe de gobierno y conducirse con la verdad en sus intervenciones de esta comparecencia en apego de las normas y lineamientos establecidos para este fin? Sí, protesto. Si así no lo hace, incurrirá en las penas establecidas en el marco jurídico correspondiente. Muchísimas gracias. Ponerse. Pido a la funcionaria exponga su presentación, para lo cual tendrá un tiempo de hasta 10 minutos. Gracias. Muy buenas tardes, diputados, diputadas de la 63ª legislatura. Saludo con aprecio y respeto a los integrantes de la Comisión de Desarrollo Territorial Sustentable. Presidenta diputada Marta Patricia Aradillas Aradillas. Vicepresidente José Luis Fernández Martínez. Secretaria Liliana Guadalupe Flores Almazán. En esta ocasión asisto a esta invitación de sesión con motivo de la glosa del segundo informe del Ejecutivo del Estado, que preside el gobernador José Ricardo Gallardo Cardona, y en atención al ejercicio del reglamento interno que dirige el Congreso del Estado de San Luis Potosí. Me presento bajo la titularidad de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas para la exposición de los resultados obtenidos durante este último año de administración estatal. En este periodo que hago mención, han sido parteaguas el despegue a la infraestructura y la movilidad, permitiendo la atracción de nuevas inversiones y las mejoras en la calidad de vida de miles de familias potosinas. En datos firmes, los resultados de la labor de desarrollo urbano y obra pública están visibles en las cuatro zonas del Estado, con beneficios reales, directos e indirectos que son testigos del trabajo alcanzado. De forma particular, la SEDUBOP tiene una ruta bien trazada para el cumplimiento del eje de generación de infraestructura que rige el actual gobierno del Estado. En nuestra labor diaria hemos priorizado el derecho humano a la ciudad, criterio constitucional que se ha logrado fortalecer erradicando la desigualdad social para el acceso a vías dignas, seguras, funcionales y sustentables. Con obras y acciones diarias hemos puesto énfasis para garantizar que los habitantes de las cuatro zonas del Estado puedan habitar, utilizar, producir, transformar y disfrutar de sus ciudades, pueblos y asentamientos urbanos dignos. En un ejercicio de justicia social, el Gobierno del Estado ha logrado entregar proyectos nunca antes previstos, en una sensible respuesta con los sectores más vulnerables y que antes no habían sido considerados para su inversión en infraestructura urbana, con servicios de drenaje, alcantarillado, iluminación pública y facilidad en la conectividad diaria para sus actividades. Con una distribución más equitativa de los recursos públicos, hemos logrado incluir municipios que antes no tenían el apoyo del Poder Ejecutivo Estatal. En materia de planeación urbana, se han ejecutado proyectos en respuesta al crecimiento armónico y equilibrado para las ciudades, previniendo espacios aptos para las fuentes de trabajo, comercio, esparcimiento, servicios de salud, educación, entre otros. Ponderando propuestas que mejoren el entorno con vías dignas de transporte y comunicación. Dichas estrategias de desarrollo deben responder a la optimización del uso del suelo, destinando únicamente usos habitacionales, comerciales, de servicios y de equipamiento, a fin de que cada zona permita a su población optimizar el aprovechamiento de su tiempo. Por décadas existieron muchas solicitudes de obra e infraestructura que en su mayoría fueron ignoradas y postergadas, lo cual fue mermando en el desarrollo económico, turístico y social. Con un atraso de aproximadamente 30 años en la atención de avenidas, caminos y carreteras, hemos puesto énfasis en atender los más prioritarios. A continuación, les quiero compartir un trabajo audiovisual
que documenta y describe los resultados obtenidos por la SEDUVOP en este último año y en las 4 zonas del estado. Gracias. El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, impulsa el desarrollo de San Luis Potosí a través de la creación de infraestructura de calidad y equipamiento urbano en las diferentes zonas de nuestro estado. Y hoy es una de las prioridades de nuestro gobernador Ricardo Gallardo Cardona, quien exige que las mismas estén bien realizadas. Seguridad. Uno de los enfoques más importantes es el de la seguridad. Es por eso que en este último año hemos creado infraestructura que facilita las labores de trabajo en ese sentido, como el Centro de Comunicaciones, Cómputo, Control y Comando, el C4 en Ciudad Valles, el cual por su ubicación geográfica es esencial para facilitar las labores de los cuerpos policíacos que dan protección a 18 municipios de la Huasteca Potosina, garantizando de esta manera un espacio digno para realizar su trabajo. En el altiplano potosino, se entregó la sede de la Vicefiscalía Científica de los Servicios Periciales en la ciudad de Matehuala, que permitirá mejorar la impartición de justicia en 15 municipios de la región altiplano, otorgando servicio a por lo menos 300.000 usuarios, y de esta manera eficientará la procuración de justicia y el combate a la impunidad en toda la región. Y en la zona centro, se construyó la base de operaciones de la Guardia Civil Estatal de la zona industrial de San Luis Potosí, la cual beneficia directamente a 140.000 trabajadoras y trabajadores y habitantes de áreas aledañas. El nuevo edificio cuenta con 608 metros cuadrados, divididos en 2 áreas, la administrativa y la operativa. Cuenta también con estacionamiento, banquetas, caseta de vigilancia y barda perimetral. Tuvo una inversión de más de 30 millones de pesos. Asistencia social. La prioridad de esta secretaría es ir acorde con la misión de este gobierno, que es buscar un acercamiento idóneo con todos los sectores de la población. Es por eso que el desarrollo social y el bienestar de los grupos en situación vulnerable han sido una prioridad importante, y por eso se fortaleció la infraestructura del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, en San Luis Potosí, el DIF. Entre las obras más relevantes en este rubro, resalta el albergue para niños migrantes y la Casa de Todos los Potosinos. El primer centro de atención para niñas y niños adolescentes en contexto de migración, Un Refugio en el Camino, es un edificio inteligente, único en el país y brinda un servicio gratuito. Este nuevo centro de asistencia social proporcionará atención integral a las niñas, niños y adolescentes que no están acompañados, que necesiten apoyo y servicios esenciales como atención médica, alimentación, educación, asistencia legal y actividades recreativas. Se construyó una casa hogar, la Casa de Todos los Potosinos, en donde antes fue la Casa de Gobernadores, la cual tiene un espacio digno para adultos mayores y niños. Se realizó un cambio radical dentro de las adecuaciones más sobresalientes, donde antes era el área de canchas de tenis y albercas, es ahora un espacio designado para adultos mayores que incluye escaleras, rampas, espacio para elevador, y el área para niños está dividida por edades y se incluyen espacios adaptados para niñas y niños con discapacidad. Esta casa cuenta con aulas, comedores, consultorios médicos, salas, cocina, lavandería, área de talleres, almacenes, aulas, buscando de esta manera que los usuarios cuenten con una mejor calidad de vida. Infraestructura vial para mejorar la movilidad. Con una infraestructura vial y moderna, las y los potosinos hoy son testigos de una mejora en sus trayectos, con reducción en sus tiempos de traslado y con carreteras, caminos y avenidas más seguras. Además, de esta manera, se detona la economía de San Luis Potosí como punto estratégico de nuestro país. Entre las principales obras realizadas durante el último año destacan la Avenida Himno Nacional, una obra que beneficia a 200.000 usuarios, un eje fundamental en la movilidad oriente-poniente de la capital potosina. Esta rehabilitación abarca desde prolongación Pedro Vallejo hasta la glorieta Francisco González Bocanegra, mejorando el aspecto de esta histórica e importante avenida, aplicando señalamiento, pintura y renovación alumbrado tipo LED para que de esta manera pueda ser segura y luzca iluminada. Y como buscamos que la infraestructura de calidad llegue a las diferentes zonas del estado, se realizaron importantes obras, las cuales son el Boulevard San Ciro de Acosta, el Boulevard Cerritos Villa Juárez, el Boulevard Ciudad Fernández El Refugio,
este último con un beneficio a 200,000 personas, y en la Huasteca Potosina, Camino al Ingenio, Camino Valles El Naranjo y Camino San Martín Tanquián. En la zona norte de la capital potosina se rehabilitó la avenida Fray Diego de la Magdalena, que beneficia a más de 200,000 potosinos. Hoy luce totalmente cambiada, con pavimentos renovados. Fueron más de 4,600 metros y remoción de la base hidráulica, además de un carril para el transporte público de 3.5 metros de ancho, adaptado al nuevo sistema de transporte Metro Red. Se rehabilitó el alumbrado público existente, colocando 440 lámparas LED de 100 watts de última generación, 7 transformadores y más de 10,300 metros de cableado eléctrico. También en la zona norte, en la colonia Industrial Aviación, se rehabilitaron las principales vialidades, que incluyen la calle 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 13, así como la avenida Vasco de Quiroga, logrando así una renovada vialidad que incluye colocación de estructuras para pavimento, colocación de vialetas inteligentes, vallas metálicas, bacheo y demolición de concreto hidráulico. En el esfuerzo para contribuir a la movilidad de la zona metropolitana y contemplando contar con infraestructura más moderna, se construyeron los puentes atirantados en las colonias Prados y Cactus, que permiten reducir los tiempos de traslado en vías rápidas, haciendo de San Luis Potosí un atractivo para nuevos inversionistas. Estos accesos son ahora un sello de este gobierno, el cual ha buscado generar vías que mejoren la movilidad en las diferentes zonas, luciendo modernos, iluminados, renovados y realizados de la mejor calidad, como es el caso de estos puentes. Buscando mejorar las arterias de la zona industrial, se renovó la avenida Industrias, un eje fundamental para acceder al punto clave empresarial de San Luis Potosí y Villa de Reyes, con una inversión de 146.5 millones de pesos y beneficiando a más de 200,000 personas usuarias. Los trabajos de rehabilitación abarcan desde el circuito Potosí Oriente hasta el eje 124. Otras vías que fueron intervenidas en el último año y que contribuyen a la creación de un mejor San Luis Potosí son Camino Real a Saltillo, Camino a Peñasco, la Avenida José de Gálvez y la ampliación de Puente Seminario. En la zona céntrica de San Luis Potosí se rehabilitaron las calles del barrio de Tlaxcala. Estas mejoras serán de gran beneficio para los vecinos de este emblemático lugar, ya que se incluyeron cambios notables en su jardín principal, como iluminación escénica, pasto en áreas verdes, sellado de cantera e iluminación LED. Fue renovado con concreto estampado, el cual es de mayor durabilidad y permite que sea más fácil transitarlo para los visitantes habitantes de esta zona. Con el propósito de darle una nueva cara a Soledad de Graciano Sánchez, se construyó el acceso monumental, que hoy es un símbolo para sus ciudadanos. El municipio ahora ya cuenta con una fachada de acceso moderna y renovada, con maceteros, torres en la entrada principal a la calle Hidalgo, banquetas y guarniciones, y un espacio tipo explanada peatonal para las personas que caminen por esta renovada entrada. Zonas de esparcimiento, un impacto necesario para San Luis Potosí. La recreación y el sano esparcimiento es fundamental para el bienestar de los ciudadanos. Por ello, el gobierno del estado puso énfasis en la creación de espacios verdes y áreas recreativas, entre las que resaltan la construcción del Parque Japonés dentro del Parque Tangamanga, un espacio de meditación, relajación, de convivencia familiar, el más grande de México en su tipo y el segundo de toda América Latina. Este nuevo parque cuenta con adaptaciones estéticas japonesas muy similares a las originales, con una simbología no antes vista en nuestros parques, con rocas en forma de isla, diferentes fuentes y pequeños lagos que dan un aspecto único. Además, lámparas estilo asiático y una estructura tipo puente que logra captar la atención de todos los visitantes. Una obra necesaria en el altiplano potosino es el Parque Las Camelias, el primero en su tipo en esta zona, el cual cuenta con 32 hectáreas, donde se ubican áreas deportivas, áreas infantiles y un área para mascotas. Es un espacio para la convivencia y el sano esparcimiento para los habitantes de Matehuala y los municipios cercanos. Cuenta con infraestructura de primer nivel, un moderno acceso principal, estacionamiento y mobiliario urbano. Y buscando generar más inversiones en San Luis Potosí, se construye la Arena Potosí, un nuevo referente en los espectáculos de la cultura y el deporte en la capital potosina, la cual lucirá moderna, amplia y será una característica única de este gobierno. Este edificio podrá recibir a 10,000 usuarios que vayan a disfrutar de los diferentes eventos de talla nacional e internacional. Hoy más que nunca se observan obras de calidad en las diferentes zonas del estado.
se ha trabajado como en otras administraciones no se hacía, mejorando la infraestructura, las vialidades y los trayectos y garantizando la movilidad en nuestro San Luis Potosí. Hoy las obras en San Luis Potosí ya se notan. Instruyó a la secretaria, inscriba a las y los legisladores que vayan a intervenir en la primera ronda de interlocución, registro que determinará el orden en que ejercerán ese derecho. Claro que sí, diputada presidenta, por lo cual pregunto a mis compañeras y compañeros legisladores, ¿quién solicita el uso de la voz? Si están ustedes de acuerdo, llevaremos la misma dinámica que hemos llevado por la mañana, dando la voz a cada uno de los compañeros legisladores, empezando por el lado derecho. Si están ustedes de acuerdo, y la presidenta me lo permite. Atendiendo sus indicaciones, diputada presidenta, se le da el uso de la voz al diputado Ulises Mendoza. Adelante, diputado. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Damos la bienvenida al Congreso de las y los potosinos. En el informe de resultados se habla de una inversión total de 7,437,664,950 pesos en la vertiente de la infraestructura y agenda urbana. En los objetivos 1 y 2 hablan de fortalecer el desarrollo regional, urbano, metropolitano sustentable para la infraestructura vial, de salud, cultura, deportiva, de recreación y gubernamental. Dígame de qué manera puntual las obras que parten de lo anterior y cómo estas impulsan la vertiente en beneficio de las y los potosinos. Gracias, diputado. De manera puntual, le quiero comentar que efectivamente el libro reporta una inversión de 7,437 millones de pesos. Sin embargo, también quiero aclarar que en esta vertiente son más secretarías las que están involucradas, por lo que a la SEDUBOP corresponde nada más un monto de 3,658 millones de pesos. El beneficio que estas obras traen consigo a la población o a los potosinos es, pues creo que es invaluable, es muy notorio, ya que las obras están palpables, se pueden sentir. Y bueno, en este sentido fueron más de 46 acciones las que realizó la SEDUBOP en este segundo año de trabajo. También aquí vamos muy encaminados a lo que es el derecho a la ciudad, es el beneficio, el derecho humano a la ciudad, es el beneficio que todos los potosinos deben de tener, que es encaminado a tener una mejor infraestructura, que tenga los servicios básicos, que tenga accesos rápidos, que tenga también haya espacios deportivos, culturales y de recreación, y obviamente el derecho a una vivienda. Gracias. Muchas gracias. Dando seguimiento con
el orden de la palabra y recordando que por lo estipulado son 5 minutos, hasta 5 minutos para preguntas y respuestas. La voz al diputado José Luis Fernández. Buenas tardes, compañeras, compañeros. Buenas tardes, secretaria. Bienvenida al Congreso del Estado. Sin duda alguna, la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas es una de las dependencias que mayor impulso ha tenido en estos 2 años de gestión. Evidentemente, la inversión que se ha generado en infraestructura, pues es un tema sin precedentes y está en el ámbito de sus responsabilidades. Del informe de gobierno tengo conocimiento que el recurso asignado para la SEDUBOV es producto de una reducción de presupuesto en dependencias como Salud, SEDAR, CHEGE y Seguridad Pública. Mi pregunta sería, secretaria, explique cómo fue invertido y por qué la SEDUBOV se posiciona por encima de dependencias tan importantes. Por sus respuestas, gracias, secretaria. Gracias, diputado, por su pregunta. Aunque creo que muy respetuosamente le quiero comentar que la asignación del presupuesto no es una actividad o no es una tarea que le corresponda a la dependencia de la SEDUBOV, por lo que creo que esta asignación de recursos más bien debe de ser, es competencia de la Secretaría de Finanzas. Gracias. En el uso de mi réplica, secretaria, ¿nos puede dar un contexto del monto total ejecutado y reportado en este segundo informe de gobierno? Sí, claro que sí. Como comentaba anteriormente con el diputado Ulises, en el libro está plasmado la inversión de 7,437 millones de pesos en la vertiente, en el eje 3, en específico en la vertiente de infraestructura y agenda urbana. Más sin embargo, también, como ya lo comentaba, el monto que se ejerció fue de 3,658 millones de pesos, pero también les quiero comentar que también este monto se suma porque también hicimos obras que están en otras vertientes, como lo es el caso de Paz y Seguridad, con la obra de la Comandancia en Zona Industrial, que también lo veíamos por ahí en el video, también con la construcción del C4 en la zona Huasteca, y bueno, en la vertiente de Inclusión Social e Igualdad de Género, también tuvimos unas rehabilitaciones en el CRE, y creo que una de las más importantes, la adaptación a casa de gobierno para convertirla en una estancia infantil y una estancia de adultos mayores. Y todo esto hace que el monto que haya ejercido la SEDUBOV sea un poco mayor a los 3,658 millones de pesos. Gracias. Dando seguimiento, el uso de la palabra al diputado Cuautli Fernando Vadillo. Gracias, compañera, compañeros, buenas tardes. Bienvenida, secretaria, a usted y a todo su equipo de trabajo, a este ejercicio importante de rendición de cuentas. Primero, debo de reconocer el trabajo que ha venido llevando a cabo al frente de esta dependencia. Ya lo comentaba nuestro compañero diputado, es una de las más complejas, aunado a ello, el estado en el cual la recogió al inicio de la administración. Pues sabemos que desde ahí se ha venido haciendo un trabajo exhaustivo y lo hemos visto y la ciudadanía pues lo ha venido reconociendo, las vías de conectividad, bueno, pues cada vez son más prioritarias y más reconocidas por la ciudadanía. Pero, secretaria, habla de la priorización de obras en nuestro estado, de un análisis de problemática y perspectivas de solución mediante una planeación estratégica para llevarlas a cabo. En ese orden de ideas, me gustaría saber ¿por qué construir la arena a Potosí y no darle prioridad a otro tipo de obras en el estado? Gracias. Gracias, diputado, por su pregunta. Una pregunta
pues muy interesante. Y atendiendo para darle respuesta, primero quiero comentarle que la dependencia, la Secretaría, la SEDUOP, la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, está capacitada y tiene mucha experiencia para hacer o revisar todo tipo de obras. Y estas obras pues están alineadas o tienen que ir en base a lo que dice el programa de infraestructura estatal, ¿no? En específico, la obra de la arena está regida o se fomenta también en lo que nos dice el programa estatal de desarrollo, específicamente también en lo que es la vertiente, el eje 3, que es el economía sustentable, y en su vertiente también creo que es la número 3, que es infraestructura y agenda urbana. En este tenor de ideas, pues bueno, yo quiero hacer ver también que la arena no es solo un recinto que se está construyendo, sino que es una obra que realmente va a traer pues precedentes históricos, ¿no? Porque como hago referencia al eje 3, va a fomentar la economía sustentable. Esto está ligado perfectamente al plan de desarrollo estatal, como lo decimos, ya que también uno de los objetivos es fomentar el desarrollo urbano, metropolitano y regional, con la creación también o haciendo obras que sean de salud, deportivas, culturales, no sé si ya mencioné recreativas, pero bueno, lo que yo quiero comentar es que la obra también está enfocada o está de la mano siempre al programa estatal de desarrollo. Gracias. La voz a la diputada Lidiana Yeli Vargas. Gracias, diputada. Buenas tardes a todos y bienvenida, secretaria. Secretaria, revisando el informe de resultados que se menciona con el carácter de obras emblemáticas, los puentes Cactus, Quintas de la Hacienda y Puente de Circuito Potosí, calle 71, parece que el primer puente se apresuraron en la entrega. Si los plazos de ejecución son los mismos, ¿por qué no se ha ejercido la misma presión para terminar el de la calle 71? Gracias. Gracias, diputada, por su pregunta. Aquí también quiero resaltar que todas las obras, cualquiera de ellas, sean públicas o privadas, también este tipo de obras tienen o se generan a lo largo de su ejecución situaciones o problemáticas que pueden generar algún tipo de alentamiento o modificaciones en el proyecto. Y bueno, atendiendo también al objetivo que tiene este gobierno en escuchar las solicitudes de que sean que tengan también como resultado el que la obra funcione de una mejor manera o que tenga un mejor resultado en beneficio para los potosinos, nosotros atendemos a ver la posibilidad de poderlo empatar a esta obra, ¿no? Con esto quiero decir también que se ha visto también cuando nosotros hacemos obras que algunas empresas que tienen o que son poseedoras de infraestructura ven propicio el momento para modernizar o para poner algunas líneas en estas obras, ¿no? O sea, precisamente en el tramo en donde nosotros estamos interviniendo. Como lo es Kansas, como puede ser Telmex, como puede ser CFE, como puede ser la Comisión del Agua. Bueno, en este sentido, quiero manifestar también que en específico, en este puente, nos encontramos también con el tema de CFE, que hay que mover unas líneas de alta tensión, y esto requiere también pues alinear los tiempos de obra, porque no es que sea una mala planeación, sino que estamos diciendo que vemos propicio que se hagan estas modificaciones, ya que de acabar la obra se tendría que regresar y sería esto más,
pues más difícil de hacer. También nos encontramos ahí mismo con estructura o infraestructura de Telmex que querían modificar ciertos cruces subterráneos. Y bueno, también esto, como ya lo he dicho, genera que tengamos también nosotros que respetar los tiempos que ellos manejan en la ejecución de sus obras, porque no siempre es o depende de nuestra de la planeación que nosotros tengamos, ¿no? En específico, también comentar de CFE, los lineamientos que ellos tienen es que ellos mismos deben de realizar esos movimientos, o en el caso de Telmex, como lo es la fibra óptica, pues son materiales o son cosas que por la complejidad que se tiene es mano de obra calificada que tiene que hacer estos movimientos. Entonces, de ahí, bueno, va un poquito de la mano en que no es que hayamos apresurado en entregar el otro puente, sino que a lo mejor este no haya salido en el mismo tiempo que el otro. Gracias. El uso de la voz a la diputada Yolanda Josefina Cepeda. Gracias. Ingeniera Isabel Leticia Vargas Tinajero, primero que nada felicitarte, me da mucho gusto que en el gabinete de este gobierno existan mujeres. Me da mucho gusto verte aquí con nosotros el día de hoy. Yo tengo tres preguntas muy, muy sencillas para ti. Yo soy diputada del Distrito 14, que comprende el municipio de Aquismón, Tancanguis, Huehuetlán, Gilitla y Axla. Y tengo tres preguntas muy, muy concretas. Una, ¿qué pasó? ¿Por qué está detenida la rehabilitación del camino del Saus, Tanchachín, Tanchanaco, con una inversión aproximada que anunció el gobernador de casi 119 millones de pesos, en aproximadamente 20 kilómetros de rehabilitación de esta carretera que está intransitable? Y recuerdo que en ese anuncio, el gobernador, debo de reconocer que ha sido un hombre que le ha invertido bastante recurso al tema del turismo. Y esa zona es una zona turística, es una zona cañera. Y quisiera preguntarte por qué desde el 12 de septiembre está frenada esa carretera, esa rehabilitación. Dos, si hay algún proyecto de inversión para la rehabilitación de la carretera Matlapa con el entronque La Ceiba que va a Chalco, Axla y también al acceso a Tampacán, es una carretera que está completamente destruida. Entiendo que se está haciendo un proyecto de un circuito que está con San Martín, pero quiero saber si hay alguna inversión para el 2024. Y concluyo mi pregunta, si hay alguna inversión de rehabilitación de la carretera Tancanguis-Tampamolón, que es una carrera de tránsito importante, una zona ganadera, y quisiera saber si hay algún proyecto de inversión para el 2024 para estas inversiones en rehabilitación de carreteras. Gracias, secretaria. Bienvenida a este Poder Legislativo. Gracias, diputada, por su pregunta. Bueno, también atendiendo a la respuesta, quiero comentarle que del camino que me menciona de Matlapa a Charco, se me fue el… Charco Axla. De momento, ahorita no traemos nosotros un proyecto a ejecutar en un corto plazo, ¿no? Pero seguramente, como usted lo comenta, al igual que el otro camino que son de grandes… pues de gran tránsito local, seguramente se va a incluir en el, bueno, esperemos que se incluya pronto en el desarrollo de infraestructura para el año que entra. Ya tenemos por ahí algunos datos o obras a incluir, pero bueno, seguramente si nuestro gobernador así lo decide, pues también daremos inicio a los trabajos de estos caminos, ¿no? Porque hemos visto también que la rehabilitación de caminos
realmente nos lleva a una movilidad que es lo que nosotros queremos seguir trabajando o estar implementando, ¿no? Ahora con estas nuevas reformas de movilidad. Y bueno, en cuanto al camino de San Martín, Tanchachín, ¿verdad? Me menciona Tanchachín. Aquí, si no estoy mal, sí fue el que se fue a dar un arranque con el señor gobernador. Ah, pues creo que usted andaba ahí, ¿verdad? Sí. También lo que pasa a veces o en algunas ocasiones es que el proyecto se da arranque, pero también nos encontramos con dificultad para accesar a estos lugares o algunas problemáticas con los… pues en ponerse de acuerdo con la estructura o los tipos de materiales que se deben de hacer, a pesar de que nosotros tenemos una, como he dicho, una planeación, van también los laboratorios y hacen sondeos y a la hora ya de estar empezando o estar haciendo ya propiamente en la ejecución de la obra un levantamiento topográfico, nos encontramos también que el proyecto, quiero comentarles también un poquito que un proyecto se hace haciendo sondeos cada ciertos kilómetros o cada ciertos metros, pero puede ser que en dado momento, en algún kilómetro en específico, no vimos un tipo de material o no se fue considerado algo que nos iba a mermar un poco en este hacer, ¿no?, de la obra. Entonces, en específico aquí, y como ya tenemos la experiencia en el tipo de material que está en la región de la Huasteca, que es un material pues verdaderamente un tanto difícil de hacer, entonces sí tenemos o estamos abordando bien las consideraciones que nos hace el laboratorio para no estar en errores o no incluir en… no acabar en a lo mejor trabajos que no se hayan hecho como se requería de acuerdo a la especificación de algún terreno. Pero es una tarea que traemos y que tenemos que, pues si no concluir en este año, darle un gran avance. Gracias. La palabra a la legisladora Emma Idalia Saldaña. Muchísimas gracias. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, secretaria? Buenas tardes. Creo que es de reconocer, bueno, de manera personal, cuando llegas a San Luis Potosí, que vienes por la 57, ya pasando el puente de la entrada al aeropuerto, ¿cómo se ilumina la ciudad? La verdad es muy buena la verdad la iluminación y muy segura. Creo que eso es algo que nos da muchísima tranquilidad y seguridad a todos. Y sé que se ha hecho en varias partes. Pero, secretaria, tenemos algunos tramos que todavía están por terminar. Por ejemplo, el puente de la avenida 71. Tenemos ahí unos puentes que topan con el circuito Potosí, lo que es cerrar todo esto. O sea, ya tenemos un informe donde lo señalan, pero ¿cuándo van a estar terminados? Sí nos ha tocado porque hay desviaciones. Y esas desviaciones hace no mucho me permitieron pasar también por esta calle de Avenida Seminario, donde se hizo un puente muy amplio, muy todo, pero ¿qué pasa con el recolector de aguas residuales? Es terrible lo que se pasa ahí. Digo, la verdad, es poco el tiempo que pasas, pero realmente, digo, por salud, es un tema de salud pública. Es terrible los olores que se despiden, todas esas aguas residuales que están ahí estancadas por todos los ciudadanos, por toda la gente, niños, todas las personas que viven por ahí y que pareciera que están como que acostumbrados, pero creo que no es humano eso, de verdad. No sé ahorita que me puedas regalar una respuesta a eso. Y también, ingeniero, el Mercado República, sí veo que también está por aquí, que se refiere que es la obra, pero no hace no mucho tiempo fui y me decían que se habían detenido las obras, que están muy contentos los locatarios y obviamente también los usuarios del mercado, es un mercado emblemático de San Luis Potosí, pero estaba detenida las obras por ahí. ¿Qué sucede? ¿Qué pasa? ¿Los vamos a concluir? Esas son mis preguntas. Gracias. Gracias, diputada Emma.
Y bueno, para darle respuesta, no sé si entendí bien del puente de la calle 71, que es, creo que es lo que había preguntado la compañera diputada. Si realmente estamos ahí haciendo todo lo que está de nuestro lado también para que se termine lo más pronto posible. Indudablemente se tiene que terminar, si no es ahora en el mes de noviembre, a principios de diciembre, pero es un hecho. Y bueno, creo que también están viendo que estamos avanzando, se están haciendo ahorita los trabajos que van en las laterales. También comentaba que hacen falta hacer algunos movimientos de líneas de alta tensión y algunos cruces subterráneos, pero esto debe de quedar listo en este mismo año para que ya pueda liberarse esa parte de esa zona de la ciudad. En cuanto a las aguas negras que están ahí abajo del puente seminario, que muy correctamente decía que hicimos un puente, pues la verdad opino yo que muy bonito, sí, también ahí el gobernador nos instruyó para que estos olores, estas aguas negras ya no estuvieran ahí a cielo abierto, ¿no? Aunque debo decir también que es un trabajo que estamos trabajando conjuntamente con el CEA. Si tengo yo bien el dato, serán ellos los que hagan el entubamiento de este canal a cielo abierto. Y del Mercado República, sí, efectivamente, por ahí también traemos los trabajos todavía. Este mercado, pues bueno, ha tenido también, como lo comentaba en su momento, pues las dificultades que toda obra tiene, y a lo mejor aquí un poquito, quisiera decir un poquito más, porque en ningún momento hemos parado con la… pues no hemos cerrado el mercado. El mercado sigue en sus funciones, sigue abriendo, no sé por la mañana a qué hora abre, pero creo que en la noche cierran a las 8 o 9 de la noche. Entonces, la verdad es que se ha trabajado con las herramientas o con los horarios que nosotros hemos podido hacer, ¿no? Se han rehabilitado los baños, se rehabilitó también una escuela que tienen ellos para sus niños, estamos trabajando en el estacionamiento, se rehabilitó la iluminación, también se han cambiado muchas de las láminas que estaban en el techo, y ahorita estaban trabajando ya en lo que es la fachada. Entonces, también este año quedará concluido el mercado. La participación de la diputada Cecilia Senyace Ochoa. Gracias. Hola, buen día, secretaria. Es un gusto saludarle. Soy la diputada Cecilia Ochoa. Tengo a mi cargo la Comisión de Transparencia de esta legislatura. Nos dimos a la tarea de buscar en la Plataforma Estatal de Transparencia, y desde septiembre del 2021 a la fecha, no encontramos ninguna información que establece el artículo 84 en su fracción 34 de la Ley de Transparencia. Entonces, mi pregunta es, ¿por qué no se han publicado los formatos de licitaciones y adjudicaciones en esta plataforma de transparencia? Gracias, diputada, por su pregunta. Entiendo también que este es un tema pues muy sensible y que ha creado también muchas especulaciones en muchas personas, en muchos ciudadanos, ¿no? Pero yo también quiero empezar comentando, bueno, quién mejor que usted sabe de los procesos a los que se tienen que llevar a cabo para subir los formatos o el llenado de estos formatos de transparencia. Para llenar un formato, hablando de los formatos de obras públicas o de la Secretaría de SEDUBOP, tenemos esta información es generada cuando la obra se termina, y una vez de terminada o de entregada se genera el cierre de la obra. Para hacer esto, pues nosotros también llevamos cierto tiempo en que entregamos hoy una obra y después viene un trabajo de oficina para llevar a cabo el cierre administrativo, que es donde generamos estos datos que deben de ir en un formato. También ya después de esta serie de información que hacemos, se inicia con un filtrado, con un
pues con un análisis de la información que se necesita en cada formato. O sea, esto es la versión pública que debemos de hacer de los formatos. Y ya una vez que se realiza este filtrado o esta versión pública, ahora sí empezar a subir la información. También durante este proceso o más bien a la par de todo esto que nosotros hacemos para poder subir un formato, pues he sabido también que la CEDUBOP, si no siempre, muy seguido, está en procesos de auditoría, lo cual también cuando estamos en este proceso, los entes fiscalizadores nos remiten los expedientes físicos de las obras, lo cual también pues hace un poquito, no que imposibilite, pero sí nos hace un poquito difícil el tener la información a la mano para subir todos los formatos. Con esto también no quiero decir que no estamos trabajando, sino todo lo contrario, la CEDUBOP está trabajando en poder subir esta información, pero también no queremos subir pues cosas que estén incompletas, porque también, como lo comento, la SEGAIP tiene ciertos criterios o ciertas normas que son también pues algunos los criterios con los que se tiene que subir esta información. Los traigo también, me vine un poco preparada en el tema de transparencia, que son los criterios sustantivos, los criterios adjetivos de formato y oportunidad. Todos ellos tienen, como usted bien también lo ha de saber, un porcentaje que nos van evaluando y el cumplimiento mínimo que tenemos que tener es un 90%. Entonces, repito también que al subir nosotros esta información, si estuviera incompleta y la tuviéramos que bajar para editarla, se puede generar que nosotros perdamos este puntaje y ser acreedores a alguna sanción. Pero también quiero recalcar que se está trabajando en que esto se pueda llevar a cabo. Insisto también en que esta información se genera siempre y cuando la obra esté ya se haya terminado y se haya pasado por el proceso de cierre administrativo. Pero también quiero hacer mucho énfasis en que pues la transparencia también para muchos es que las obras realmente se ejecuten. Las obras están físicamente y cualquiera las puede ver. También pues son de beneficio para todos los ciudadanos y creemos también que esto es un aliciente. No estamos diciendo que no vamos a publicar, insisto, estamos trabajando para poder cumplir con los tiempos. Sabemos que tenemos 10 días de cada mes para publicar los formatos en la plataforma estatal y también tenemos 10 días cada 3 meses para publicarlos en la plataforma nacional. Pero también, como ya les he dicho, pues este ir y venir de expedientes en la auditoría a veces nos conflictúa un poco en tener la información a la mano. Pero también, pues bueno, por último, yo también quisiera recalcar que la transparencia, perdón que sea muy repetitiva, pero las obras están. Antes, en años anteriores o en administraciones anteriores, podían estar arriba los formatos o podía estar la plataforma de transparencia al 100, pero las obras no existían, eran obras fantasma. Tan es así que hay formatos o hay también obras, como lo he sabido por todos, la red metro en su momento, que se pagó y la obra no existe, pero estaba subida en transparencia. Gracias. Sí, no cabe duda que ustedes están en las evaluaciones en un buen nivel, tienen más del 90%. Sin embargo, en los formatos que se suben, mencionan, no se generó información en relación a los resultados de los procedimientos de licitación pública e invitación a cuando menos 3 personas durante el mes reportado. Entonces, en este apartado sí están cumpliendo. Mi última pregunta sería, entonces, desde el 2021 a la fecha, ¿no se han concluido obras? Sí, claro, sí hemos concluido obras y como lo menciono, a lo mejor son áreas de oportunidad que nosotros debemos de trabajar.
verlo con los encargados también de esa área, pero definitivamente hemos concluido obras como todos ustedes las ven, las han visto, y evidentemente tenemos que poner un mayor énfasis para subir estos formatos. La palabra a la diputada Gabriela Martínez Larga. Gracias, buenas tardes, secretaria. Pues disculpe que insista, pero es la segunda funcionaria en un día que dice ante esta soberanía, que el hecho de que estén las obras ya con eso se da por transparentada una obra. Y de verdad me preocupa muchísimo, porque hay una ley de transparencia y acceso a la información pública del Estado de San Luis Potosí que obliga a todos los entes públicos a transparentar y a rendir cuentas, porque están ejerciendo recurso público de los potosinos y las potosinas. No pueden ustedes venir a decir que con que vayamos a ver la obra ya está transparentado, porque lo que los potosinos quieren saber y las potosinas es si se hizo de manera correcta, si se licitó como se debe de licitar, para eso hay una ley, si fue adjudicación directa o no, si no hay corrupción, porque así como usted habla de los ejes y el Plan Estatal de Desarrollo, y dicen que es un nuevo gobierno, que no son la herencia maldita, porque dice es que antes se fueron formatos, se supone que ustedes están planteándole a los ciudadanos que son un nuevo gobierno. Entonces uno está esperando que entonces vayan luchando en contra de la corrupción, y el hecho que ustedes en 2 años no suban información, porque yo hice la misma tarea que mi compañera Cecil, no hay información de ninguna obra. El hecho de que yo vaya y verifique que esté el puente, eso no los exime de su responsabilidad de transparentar y rendir cuentas. Entonces, de verdad me preocupa muchísimo que sea la narrativa de este gobierno el que tengamos nosotros que pensar que porque está la obra ya está transparentado. Yo no sé qué hay atrás, yo no sé si se lo adjudicaron al mismo proveedor, yo no sé si el proveedor está en el registro estatal único de contratistas, si cumplió con todos los requerimientos, etcétera. O sea, de verdad eso me preocupa demasiado. Segundo, ¿qué pasa con lo de reserva de la información? ¿Es real esto o es solo una cuestión de medios? Si se pidió la reserva de información para lo del Parque Tangamanga y para la segunda, creo que era la Arena, ¿por qué se va a reservar la información si nos dice muy clara la ley cuáles son los supuestos en los cuales el artículo 129, cuándo te puedes reservar la información? Y básicamente hablamos de seguridad pública y casi que seguridad nacional. Entonces, eso también me preocupa muchísimo que caigamos en ese tipo de prácticas. Número 3, la Arena, perdón, no entiendo. Me dice que es parte del eje 3, usted es la responsable de la política pública de infraestructura y equipamiento urbano. Me habla de economía sustentable que va a generar la Arena. El secretario de Desarrollo Económico me dijo que no está en su cancha. No sé si está en su cancha, que nos informe a los potosinos y potosinas de qué impacto económico estamos hablando, porque nadie nos lo ha sabido decir. Que me dice que va a generar precedentes históricos, porque van a tener, no sé, a 10,000 personas. Enfrente está el domo que alberga esas mismas 10,000 personas. ¿Quién va a ser el promotor de este recinto? Porque piensan que van a traer, como lo ha dicho el señor gobernador, eventos de la NBA, shows, eventos. Hay en otras arenas en Monterrey, Ciudad de México, que albergan 22,000 personas o 17,000, son privadas. Hay empresas que se dedican especialmente a la promoción de estos eventos. ¿Aquí quién va a ser el promotor? Se lo digo porque ya está un centro de convenciones ahí, que es un elefante blanco. No queremos otro elefante blanco. Entonces, no entiendo de qué me habla que va en el eje 3 de economía sustentable, si me lo puede explicar, porque de verdad yo no lo entiendo. Y hoy, insisto, no me cuadran las cifras. En la mañana el secretario general de gobierno nos habló de 12,000 millones de pesos en infraestructura de inversión y usted ahorita nos está hablando de 3,658 millones de pesos. Entonces, pues no sé quién está diciendo la verdad. Y ya por último, pues lo del registro estatal único de contratistas, que me diga si no hay un solo contratista fuera de este registro, si se utiliza y tal. Pero lo que más me preocupa, insisto, porque es la secretaría y yo aplaudo que se estén haciendo las obras, yo estoy obviamente como potosina, celebro que se hagan, lo que no celebro es que tengamos que, se hacen las obras, pero que no transparentemos y que no hagamos rendición de cuentas, secretaria. Yo creo que eso no lo puede estar diciendo un funcionario público. Es cuando.
Les recuerdo a los compañeros legisladores que la participación es hasta por 5 minutos, igual que la intervención de la secretaria en sus respuestas, habiendo una oportunidad de una réplica y de igual manera la respuesta a las mismas. Y también compartiendo que cualquier información puede también de estar pendiente, se puede hacer llegar por escrito. Gracias, diputada, gracias por sus inquietudes. Y realmente yo agradezco que me las pregunte porque también entiendo su preocupación en el tema de transparencia y como lo comentaba con la diputada compañera, sí realmente yo sé que es un área de oportunidad muy grande que nosotros debemos de trabajar, pero también, así como usted me lo expresó, pues no concuerdo a lo mejor tampoco mucho, no le voy a decir que con decir que las obras estén ejecutadas, como bien lo dijo, estamos eximidos de transparentar, pero para eso también están las auditorías, los entes fiscalizadores, que ellos también tienen sus informes y sus, bueno, el informe final de resultados. Ahorita también lo comentaba, pues del año yo creo estamos, no sé, la mitad, si no es que un poco más, siempre en auditorías, porque tenemos la Auditoría Superior del Estado, la Auditoría Superior de la Federación, la Contraloría General del Estado, la Función Pública, todos estos fiscalizadores que a nosotros también nos piden cuentas y comentaba también que al estar en estos procesos, los expedientes, por decirlo así, de cierta forma, están resguardados, están ellos revisándolos y también un poquito en desacuerdo con lo que usted me comentaba, yo también traigo el artículo 129 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información, que dice, como información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación, y nos nombran una serie de fracciones, y en la fracción 5 dice, obstruya las actividades de verificación, inspección y auditoría relativas al cumplimiento de las leyes o afecte la recaudación de contribuciones. Nosotros también, en apego a este artículo, es que, ya un poquito siguiéndome a su otra pregunta de la reserva de información, es que también se llevó a cabo esta reserva, ¿no?, por estar ahorita en procesos de auditorías. También el otro tema que me comentaba de que no se sabe si estamos licitando, adjudicando o invitación restringida. Yo le puedo comentar que todas las contrataciones, todo el proceso de contratación que se hace en la SEDUBOB está con estricto apego a la Ley de Obras Públicas, que también nos permite efectivamente adjudicar o licitar o hacer invitaciones restringidas. Todo está conforme a la ley. No puede haber participantes que no tengan el registro estatal único de contratistas. Gracias. Te agradezco. Nada más para también hacer la connotación que el hecho de que exista el portal de transparencia es para que los ciudadanos puedan tener acceso a la información de las obras. Obviamente, si ustedes tienen todos estos entes de fiscalización, que estaremos muy al pendiente de ello, también como Congreso del Estado es parte de nuestra responsabilidad, pero el hecho de que exista eso, no por si no, ya daríamos de baja. La verdad, no, ya no tendría razón de ser que tengamos una ley de transparencia si seguimos con estas prácticas. Y el hecho que se reserve, la verdad, pues nunca habíamos visto que hubiera esta necesidad de reserva de información. Sobre todo porque yo pienso que para cualquier gobierno del cambio, yo creo que lo principal que quisieran es transparentar y decir, aquí está, ¿no? Aquí está toda nuestra información para que los ciudadanos sepan que no hay corrupción y que se está llevando todo de la mejor manera. Es todo, gracias. Gracias. Sigue la participación de la diputada Bernarda Reyes. Muchas gracias, buenas tardes, secretaria. Igual me sumo al mismo comentario de la diputada Yolanda, nos da mucho gusto ver a mujeres, especialmente pues en una secretaría que tiene muchísima, muchísima responsabilidad. Como ya lo dijeron los compañeros, pues ojalá también en el tema de la transparencia, van dos compañeras diputadas que lo externan, pues
ojalá pudiera ser más transparente el ejercicio público, sobre todo de su función. Creo que las mujeres lo hacemos bien y pues creo que usted puede hacerlo no solo bien, sino mejor. Preguntarle nada más, me llama la atención porque en la glosa habla de la modernización de la carretera de Ciudad Valles, Tamazunchale, y expresa que son 33 kilómetros terminados. Mi pregunta va encaminada a lo siguiente. Entiendo que esta es una obra del gobierno federal. Pregunta, ¿hay participación de recurso estatal? ¿No? Ok. No hay participación estatal. Correcto. Bueno, Otra pregunta es, recientemente en el municipio de Tamazunchale hubo una protesta de compañeros indígenas de una comunidad de Aguazarca y expresaban que, pues bueno, había una promesa de una obra que es justamente de Tamán a San Francisco. ¿Hay alguna obra proyectada al respecto? Pregunta, pues para ver si se va a ejecutar el próximo año, ya que es el distrito el cual yo represento y que también pues me han estado preguntando el mismo tema. Y como siguiente tema, pues otra obra que también me resulta importante que pudiera estar, preguntar si está proyectada, es la carretera Jolol-Tanquián. Es una obra que además justamente por la modernización de la carretera federal, esta carretera estatal se está deteriorando cada vez más por todo el tránsito de los camiones pesados que llevan el material justamente a la carretera federal. Mi pregunta es que si también habrá algún proyecto de obra para este tramo. Muchísimas gracias. Gracias, diputada, por su pregunta. Bueno, sí, comentarle que de momento no traemos ahorita estas obras. Ahorita pues el año ya está terminando, pero seguramente… también sí le quería comentar que del eje Jolol-Tanquián, el gobernador sí ha anunciado y sí ha dicho que próximamente se va a intervenir. Nada más tendríamos que ver también… ¿quién la va a llevar a cabo, no? Seguramente a lo mejor será la SEDUBOP, pero si no ponernos también en acompañamiento con la Junta Estatal de Caminos. De la que sí ahorita no tengo yo conocimiento es Tamán San Francisco, pero seguramente también, como ya lo he dicho, si es prioridad o si es, sí una prioridad para los vecinos, los locatarios de ahí que se haga, seguramente también la podremos incluir en la cartera de proyectos del año que entra. Gracias. La voz al diputado Eloy Franklin. Gracias, compañera. Buenas tardes, Leti. Bienvenidos los ingenieros, arquitectos, edificadores. Gracias. Y primero, déjame felicitarte por toda la obra que traes por todo el estado, la capacidad de números, de datos, de cifras, de estadísticas. En verdad, pues bueno, todo tu equipo, los felicito por traerlo muy bien. Y sobre todo, preguntarte, esta administración que encabeza el gobernador del estado, Ricardo Gallardo, se ha caracterizado por llevar obra prácticamente a las cuatro regiones de San Luis Potosí. Pero aquí en específico, en la capital potosina, hay un proyecto que les ha gustado mucho a la gente, a los capitalinos, es justamente este que tiene que ver con la rehabilitación de los siete barrios. Para muestra un botón, tenemos Tlaxcala. Yo quiero preguntarte muy puntualmente en un tema que detecto, que ha sido en verdad muy controvertido, muy mediático y sobre todo, pues bueno, a últimas fechas, por ser un tema en el cual, pues bueno, tiene que ver con uno de los barrios más emblemáticos y por toda esta ola de amparos que se han dado. En específico, en el barrio de San Miguelito, ingeniero Leti, ¿qué nos puedes aclarar específicamente por qué el malestar de algunos beneficiarios de esta obra? Por favor.
Sí, claro que sí. Gracias, diputado, por su pregunta. Pues efectivamente creo que también todos lo hemos escuchado, lo hemos visto en algunas redes, porque sí ha sido muy polemizado, creo, este tema de San Miguelito. También primero que nada sí quisiera comentar que el proyecto originalmente que nosotros teníamos sí contemplaba obviamente banquetas, sí contemplaba los anchos que nos marca o nos especifica la norma técnica. Esto también quiero hacer notar que todos los proyectos que ejecuta la SEDUBOP cumplen o se rigen bajo la norma técnica, porque como lo he venido también diciendo, ahorita nos estamos enfocando mucho en lo que es la movilidad, la inclusividad, y que va de la mano con el derecho a la ciudad, ¿no? de ser inclusivos, ¿no? Entonces también, volviendo al tema, el proyecto sí contaba con banquetas que cumplían con los anchos mínimos que debe de tener una banqueta, obviamente también con las rampas para que puedan acceder las personas en silla de ruedas. Creo también, alguna inconformidad que tenían los vecinos es que ellos pedían que se les entregara el proyecto ejecutivo, ¿no? Un proyecto ejecutivo, pues bueno, consta de mucha información. Se tuvieron varias mesas de trabajo con los vecinos en los que estuve presente también yo, y sí resolvimos o al menos intentamos resolver algunas de las dudas que tenían. Y bueno, también estamos, creo que ahora, espero que ya no haya mucho descontento, pero ahora creo que se ve cómo estamos avanzando en este punto de la ciudad, que precisamente estamos por aquí cerca en algunas de las calles. Tenemos también el acompañamiento de Lina y bueno, pues está haciendo todo de forma ordenada y tal y como nos lo marca la norma. Diputado René Ollarvide. Gracias, gracias. Buenas tardes. Secretaria Leti, de nueva cuenta, sea usted y su equipo bienvenidos a esta soberanía. Yo inicio diciendo que lejos de criticarla, me permito felicitarla. La felicito doblemente, una, por su trabajo que lleva a cabo al frente de esta secretaría, y dos, porque como mujer nos deja muy en claro que las mujeres pueden también estar al frente de trabajos complicados. Paso a continuidad a decirle que, de acuerdo con el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, declarar la movilidad urbana como un derecho humano es buscar que sea universal, progresiva e interdependiente del resto de los derechos, por lo cual se debe garantizar a las y los potosinos, en ese mismo sentido, este derecho tan importante. La movilidad urbana es el conjunto de métodos y sistemas de transporte de personas y de mercancías que tienen lugar dentro de una ciudad y que permiten la comunicación diaria entre las distintas partes de la urbe. Se trata de un aspecto fundamental de la vida y del ritmo social económico de las ciudades, dentro del cual operan diferentes tecnologías, planificaciones urbanas y actores económicos. Secretaria, dentro de este orden de ideas, y de la planeación de obras que su secretaría realiza, me imagino que deben tener considerado ampliamente el tema de movilidad urbana para poder generar condiciones de accesibilidad para el estado de San Luis Potosí. Yo en ese sentido le quiero preguntar cómo han integrado la movilidad urbana a los proyectos de infraestructura que actualmente lleva a cabo la SEDUBOP en las cuatro zonas de nuestro estado potosino. Y para no hacerle la contrarréplica, en el mismo sentido, y aprovecho para ahorrarnos tiempo, le pido que me explique cuál fue el importe que se invirtió de infraestructura para el estado de acuerdo a cada región. Entonces, van juntas las dos preguntas, si es tan amable. Gracias, diputado, por su pregunta.
Pues creo que ya lo he ido también diciendo a lo largo de esta jornada, el tema de movilidad, de desarrollo urbano y movilidad verdaderamente es muy importante, ¿no? Hoy en día tenemos que siempre ponerlo sobre la mesa y no solo ponerlo sobre la mesa, sino hacer, generar acciones que se vean en las obras, ¿no? De manera puntual, pues bueno, comentarle que las obras que hace, los proyectos que encabeza la CEDUBOP, en la medida que se puede, pues nosotros traemos la señalética creemos bien clara, y también el uso de la jerarquización de vías. Pero también sí me gustaría comentarle que la movilidad, la agenda de movilidad, la estrategia de movilidad acaba de ser aprobada. Con esto no quiero decir que no lo implementemos nosotros en nuestro proyecto, sino también que lo vemos como un área de oportunidad ahora de trabajar más cercanamente con esta estrategia de movilidad y aplicar lo que aquí nos marca, ¿no? Creo que el objetivo de la movilidad, como también lo comentó, es que ya no exista esa brecha tan grande entre los sistemas de transporte público y los privados, ¿no? Debemos de promover o de incentivar a usar el transporte público. Y bueno, aunque no es mucho de mi tema, pero sabemos también que recientemente se inició con lo del transporte público, el Metrored, y bueno, por ahí ya anda circulando los camiones, ¿no? También una parte clave de la movilidad es generar esas condiciones de seguridad vial, y por eso mencionaba yo lo de la señalética, porque una parte pues crucialmente importante es la señalética, que esté perfectamente clara y entendible para todas las personas, que cualquier persona la pueda entender. También es por eso que se debe de incluir en el braille, como se dice, para las personas débiles visuales, ¿no? Y pues bueno, también como lo menciono, son áreas de oportunidad que nosotros debemos de seguir trabajando en los nuevos proyectos que se generen en la Secretaría. Y la otra pregunta de la inversión en las cuatro regiones. Sí, también esto, bueno, no traigo los números de memoria, pero déjeme comentarle que también yo creo que… Cualquier persona que nosotros le preguntemos, sea de, no sé, del municipio de Ébano o del municipio de aquí, de San Luis, obviamente, de cualquiera de las cuatro regiones, creo que le va, si le preguntamos qué obras se han hecho, al menos va a contestar de una que sepa que se haya hecho en su región, ¿no? También abonando a esto, por aquí traía unos montos. Sí hemos, como lo he dicho, hemos participado, o ese es el objetivo de nuestro gobernador, participar en las cuatro regiones del estado, a lo mejor no como nosotros quisiéramos, pero sí que haya presencia en las cuatro. Por ejemplo, en el altiplano se han hecho obras por más de 217 millones, en la zona centro más de 2.900 millones, en la zona media más de 217 millones, y en la Huasteca 488 millones. También, bueno, por decir, para que quede también un poquito más claro, en la zona Huasteca pues hemos hecho el C4, se está trabajando en la carretera Valles el Naranjo, el Boulevard Miguel Hidalgo en el Naranjo, también el Boulevard Adolfo López Mateos, o mejor conocido como Camino al Ingenio, y también se está ejecutando el Parque Tantocop. En la zona media traemos el Boulevard Ciudad Fernández el Refugio, también en la zona media el Boulevard San Ciro de Acosta, y bueno, en el altiplano se hizo el Parque Las Camelias, el Semele, varias calles del centro de Matehuala, se está haciendo el Parque Meteorito. Y pues bueno, todas estas obras que estoy segura ustedes deben de conocer en el centro, en la zona centro. Gracias. La participación a la diputada María Claudia Tristán.
Muchas gracias, estimada secretaria. Bueno, yo lo he comentado varias veces con usted, es como mis compañeros lo dicen, pues es ver a una ingeniero trabajadora, usted lo ha hecho desde el año pasado, lo comenté la vez pasada, y creo que eso es bueno, de que una mujer nos represente y al final de cuentas lo que hable por usted sea el trabajo. Eso es algo importante, digo, por lo que comentaban, la transparencia es importante, pero yo creo que lo que se ve no se pregunta, dijo alguien por ahí. Y bueno, mi pregunta está relacionada precisamente a que la Secretaría a su cargo le corresponde promover el desarrollo equilibrado de los asentamientos humanos y proponer las medidas necesarias para el mejoramiento urbano, pero en zonas marginadas, en coordinación con los ayuntamientos. Y mi pregunta va precisamente a ese rubro. ¿Cuáles son los alcances y beneficios para la población con respecto a la inversión en los programas de desarrollo urbano que actualmente lleva la SEDUBOP con los ayuntamientos del estado? Precisamente, digo, ya hablaron de vías, carreteras y demás, pero en las zonas marginadas y en coordinación con los ayuntamientos. Gracias, diputada, por su pregunta. La participación ciudadana en los programas de desarrollo es realmente importante, porque son ellos, y bueno, como usted me lo expresaba, en las zonas marginadas, son ellos realmente quienes nos van a decir cuáles son sus necesidades, en qué necesitan ellos que nosotros como gobierno o como dependencia ejecutora podamos ayudarles a que su calidad de vida o su movilidad, en conjunto el desarrollo urbano, mejoren, ¿no? Entonces, esta participación de la ciudadanía es sumamente importante para con esto plantear nuevas estrategias o soluciones para que se lleven a cabo pues las obras adecuadas en cada tipo de zona o en cada municipio. Comentarle también, vuelvo a insistir que pues todo va muy ligado, ¿no? Todo esto también va en base al derecho humano de la ciudad. Todos tenemos derecho a una vivienda, a unas infraestructuras de calidad, a estar cercanos a los centros de trabajo, a centros de esparcimiento, ¿no? Y es por ello que se toma muy en cuenta la participación de la ciudadanía. Y bueno, un poquito para ahondar en el tema, la verdad es que sí quiero expresarles que este año ha sido muy, muy productivo para el Instituto de Planeación Urbana, porque también gracias a ello, gracias a las labores del instituto, se pudieron registrar a 14 municipios en el programa para la elaboración del Programa de Desarrollo Metropolitano. Y pues bueno, con eso la verdad es que nosotros llamamos la atención de la SEDATU y fue que recibimos una invitación para participar en la asignación de recursos para la elaboración de estos programas de desarrollo metropolitano. Es importante también y les quiero comentar que sepan que a nivel nacional solo fueron 5 estados los que están en este programa y bueno, orgullosamente San Luis Potosí es uno de ellos. La zona metropolitana que originalmente se tenía es San Luis Potosí Capital, Soledad de Graciano Sánchez y Zaragoza. Pero en pláticas con la SEDATU se logró incorporar también a otros 3 municipios por el crecimiento que estamos teniendo hacia esas zonas. Entonces, nuestra zona metropolitana al final quedó conformada por estos 3 municipios que les acabo de comentar y también por Cerro de San Pedro, Mezquitic y Zaragoza. También, bueno, sí les quiero comentar también que esta asignación de recursos es una acción loable que hay que resaltar y que se está llevando a cabo. También en este año, en principios de año, se firmó el convenio de colaboración con la SEDATU y SEDUBOP, en donde se iniciaron los trabajos para la instalación de la Comisión Metropolitana, el Consejo Metropolitano y el Programa de Desarrollo Metropolitano.
creo que son logros que son de, pues son de presumir, de estar llevándolos a cabo y que también son herramientas que nos van a servir mucho para el adecuado o la adecuada planeación o el cómo llevar a cabo una obra pública. Y bueno, también por último, si me lo permiten, pues en días pasados se llevó a cabo también un congreso en Tijuana donde nos dieron un reconocimiento a San Luis Potosí por las prácticas en desarrollo urbano, así como también se le otorgó un reconocimiento a Río Verde y Ciudad Fernández. Gracias. La participación al diputado Rubén Guajardo. Muchísimas gracias. Muchas felicidades por el reconocimiento, secretaria, y a todo su equipo de trabajo. No sé si en su equipo de trabajo vino el coordinador o el director jurídico, pero le voy a dar un consejo. Aquí dos diputadas, la diputada Cecilia y la diputada Gabriela, están preocupadas por el tema de transparencia. Y también hay responsabilidades administrativas en caso de omisión. Ahorita todavía está en el encargo y no va a tener ningún problema, ¿verdad? Pero yo le doy el consejo que con su coordinador jurídico, antes de que salga, todavía le quedan 4 años, no vaya a dejar ninguna omisión, porque está tiempo de hacer bien las cosas. Creo que se ven acciones, se ven obras que el San Luis Potosí agradece, porque al final el desarrollo urbano, la obra pública, pues no solamente hace el mejoramiento de nuestro entorno, sino también genera empleo, genera inversión y muchas cosas, ¿verdad? Pero que no se genere una omisión por estas más de 20 obras que todavía no se transparentan. Entonces yo nada más le pido que a la brevedad pueda adecuarse a la ley y que cumpla con lo que son sus obligaciones como secretaria de Desarrollo y Obra Pública. Es cuanto. Sí, bueno, para pues atender un poco al comentario, a su sugerencia, de verdad es un área de oportunidad, como ya lo he dicho, que debemos de trabajar y lo vamos a hacer para estar cumpliendo con toda la normativa. Gracias. Terminando con esta primera ronda de participación, pregunto a los compañeros legisladores si existe una participación en la segunda ronda. Diputada Gabriela. Diputada Bernarda. Diputado José Luis. Sí. Diputada. En el orden de inscripción del registro de participación, se le da la voz a la diputada Gabriela. Gracias. Secretaria, nada más porque nos metimos en el tema de transparencia, pero no se me contestó la pregunta respecto de la arena y el impacto económico, quién será el promotor de la misma. Y también por ahí preguntarle, ahora con la adecuación del 20 de noviembre, de también cuánto nos va a costar a los potosinos y potosinas el adecuar también ese recinto para que se lleve a cabo el famosísimo Torneo Nacional de Charrería. Y si me puede contestar ambas preguntas. Gracias. Sí, gracias. En cuanto la vi que preguntaba, la verdad se me vino a la mente el tema de la arena. Como tal, la CEDUBOP es una dependencia ejecutora. Al terminar la arena o los trabajos que son la arena, yo entregaré esta obra a Oficialía Mayor y serán ellos quien deberán de decir quién la va a manejar o quién van a ser los promotores, ¿no? En cuanto a la derrama económica, pues creo que ya se está dando, a lo mejor no como tal una derrama económica con miles de millones de pesos, pero sí le quiero comentar que es muchísima gente la que está trabajando ahí.
Hemos visto porque, bueno, me han compartido también las personas que trabajan ahí. Es muy fluctuante el número, a veces por semana pues puede variar de 100 a 150 personas, pero hay más, ha habido ocasiones en que hay más de 700 personas trabajando ahí. Debo decir también que no todas las personas que están ahí son de San Luis Potosí, pero ¿a qué me, bueno, yo me refiero a una economía porque genera también desde este momento en que se está haciendo la arena, genera ingresos a todas las, pues las tienditas que están ahí, también son horas de trabajo están trabajando desde muy temprano hasta muy noche o incluso cuando tienen colados trabajan hasta en la madrugada, 3, 4 de la mañana, entonces también les llevan ahí de cenar. Yo veo ese apoyo económico a empresas pequeñas o a microempresas, no sé cómo se diga, tampoco no es que yo maneje mucho el tema, pero es una ayuda que se le está dando a todas las familias también potosinas, porque, insisto, o sea, desde el que va, las personas que van a la tiendita a comprar el refresco, el lonche, las galletas, como ya los desayunos o comidas en forma que se hacen. También se está dando una economía al contratar mano de obra de San Luis Potosí. Aclaro, no toda es de aquí porque no cuenta también el Estado con esa mano de obra que a veces necesitamos para ese tipo de trabajos. Pero hay mucha mano de obra contratada aquí, llámese albañiles, llámese ayudantes de albañiles, arquitectos, ingenieros. Y también pues en la renta de casas, en la renta de locales, todos los materiales que se tienen que comprar, de verdad es mucho el material que han estado comprando en todas las empresas que son de materiales, ¿no? No voy a balconear, ¿verdad? Pero han estado con 3 o 4 concreteras cuando hay colados masivos y no se dan abasto. O sea, sí es una economía que se está dando en aumento en la ejecución de este tipo de eventos y cuando ya esté entregada o que esté en funciones esta Arena Potosí, pues creo que también ahí sí se verá a lo mejor… no en todos los días, pero en cuanto haya eventos habrá pues derrama hotelera, de restaurantes, incluso también de más centros comerciales. Y de lo del 20 de noviembre, el 20 de noviembre son adecuaciones que se están haciendo también por medio del INPODE y del Congreso Charro. Tengo entendido también que son rehabilitaciones que no irán más allá de alguna adjudicación directa. Nada más una última aseveración. Usted que está en este rubro, con esos 453 millones de pesos, ¿cuántos caminos rurales pudiéramos rehabilitar en el Estado? ¿O para usted cree que es una prioridad sabiendo las necesidades que tenemos al interior del Estado en caminos y carreteras que no nos dejarán mentir la gente que nos está viendo, que están en las diferentes comunidades? ¿Cómo le hacen para llegar de un lugar a otro y que obviamente todavía, aun cuando se ha avanzado, falta mucho por hacer? Con esos 453 millones de pesos, viendo cómo está distribuida la inversión hasta ahorita con las grandes obras que han hecho, ¿cuántos caminos creen que pudiéramos estar haciendo al interior del Estado? Pues creo que la apreciación puede ser un poco relativa porque es muy difícil que yo le dé un monto, haciendo mención, por ejemplo, a la carretera Valles del Naranjo, fue una licitación, si mal no recuerdo, de 200 millones y son 30 y tantos kilómetros. Sí, caminos rurales también, es lo que le digo, es muy relativo porque un camino rural puede estar destrozado y… pues puede, lo que se tenga que hacer para mejorarlo puede llevarse muchos millones de pesos. Entonces, es muy relativa a su pregunta, no pudiera decirle con exactitud 1, 2, 3 o 10 caminos. Muchas gracias. La participación a la diputada Bernarda Reyes.
Muchas gracias, secretaria. Ya para finalizar, únicamente del informe que nos compartió, se advierte que una de las estrategias que se utiliza es enfocar el desarrollo equilibrado en las cuatro regiones. Su servidora pues proviene justamente de la Huasteca y evidentemente de la población indígena. Me gustaría únicamente que dentro de sus proyectos en este próximo año, ojalá considerara también como prioridad obra para la población indígena. ¿Es cuánto? Gracias. Sí, aquí nada más también quisiera hacer una observación que también, bueno, estamos nosotros como CEDUBOP también uno de los objetivos en los que también nos rige o que se cuenta el beneficio para la población potosina es precisamente el porcentaje que de obras con población de habla indígena. O sea, sí estamos llevando, a lo mejor no directamente en el pueblo o en el municipio indígena, pero sí en población con habla indígena, aquí en San Luis Potosí. Y sí, como me lo comenta, daremos mayor énfasis para que estas obras puedan llegar también a esos lugares. Muchas gracias. La participación al diputado José Luis Fernández. Bueno, ya no voy a hacer ninguna pregunta, simplemente agradecer, Leti, tu participación y tu honestidad. Creo que tus respuestas han sido bastante honestas de tu parte y decirte que en lo personal reconozco mucho el área que tú diriges, tiene mucha responsabilidad. San Luis Potosí es un estado que tiene muchos rezagos en materia de infraestructura. Nada sobra, nada está de más. Yo coincido que es tan importante consolidar una carretera como la Valles Naranjo, como hacer obras de infraestructura dentro de la ciudad capital, como hacer un parque en un municipio, como ir a rescatar una colonia en zona urbana. Y creo yo que eso evidencia el gran atraso y el gran rezago con el que nos dejaron a nuestro querido San Luis Potosí. Reconocer mucho tu esfuerzo, tu trabajo y sumarme a la observación que hicieron mis compañeras. Es un orgullo tener una mujer en esta área, en un área que eternamente había sido señalada para hombres. No eres la primera secretaria de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, pero creo que lo está haciendo muy bien. Y pues en este poder legislativo tienes la mano extendida. Si tú consideras que nosotros podemos apoyarte desde aquí, desde nuestra responsabilidad, pues estamos listos. Muchas felicidades y muchas gracias por tu participación. Bueno, antes de dar la voz a la diputada presidenta, la diputada Marta Patricia Aradillas, yo me uno a esta felicitación y reconocer ese trabajo. Me uno porque como mujer es de verdad muy gratificante ver a mujeres con esta gran responsabilidad y haciendo las cosas de toda convicción. Entiendo perfectamente que el Estado necesita mucho. Mi Huasteca, a quien yo represento en este distrito 13, ahora 14, también con muchas necesidades, pero de verdad estoy convencida que podrá ser incluida dentro del proyecto del 2024. Y el uso de la voz a la diputada Marta Patricia. Gracias. Secretaria, de acuerdo a los recursos que su secretaría tiene asignados, ¿cómo se priorizan las obras en el Estado? Gracias, diputada. Me dio un poquito de risa porque creí que ya habíamos acabado. Sí, bueno, la priorización de las obras van encaminadas también a que todo debe de estar alineado al Plan Estatal de Infraestructura. A la cartera de proyectos que CEDUBOP tenga debe de ir alineada a este plan para que también así poder plantear o analizar la problemática que existe en diversas zonas y plantear las posibles soluciones. Pero sí, digo, como forma muy concreta, es así como
podemos ir priorizando las obras. Todo debe de ir encaminado y debe de ir alineado al Plan Estatal de Desarrollo Urbano y de Infraestructura. Se han concluido las participaciones, diputada presidenta. Gracias, compañera. Una vez concluidas las intervenciones, les pregunto a mis compañeros y compañeras diputadas integrantes de la Comisión de Desarrollo Territorial Sustentable si se encuentra agotada la materia de esta comparecencia. Así es. Una vez agotados los puntos de la agenda establecida en esta comparecencia, agradezco a la ingeniera Isabel Leticia Vargas Tinajero, Secretaria de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas del Gobierno del Estado, su participación en este ejercicio de la glosa del primer informe del Ejecutivo. A todas y todos ustedes, compañeras y compañeros diputados, su participación y al público asistente su presencia. Y con fundamento en el artículo 154 bis, párrafo penúltimo del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado, se levanta minuta para constancia. Muchas gracias. Les pedimos.